se llama Alimentos Seguros y Saludables, es el tercer año que se realiza, es un proyecto de extensión donde nosotros trabajamos con las cocineras de los comedores comunitarios de las escuelas estatales de Gualeguaychú y trabajamos en charlas de educación alimentaria, manipulación de alimentos y demás. Esto tiene por ahí un número no tan grande de beneficiarios directos como son las cocineras de estas escuelas, pero sí un número amplísimo de niños que comen en forma sana, que mejoramos sus pautas de alimentación y demás. Y también desde la cátedra es un proyecto que lo llevan a cabo los alumnos de la cátedra. Es una cátedra anual donde el primer cuatrimestre es sumamente teórico y en el segundo cuatrimestre ellos salen a terreno y pueden volcar todo aquello que aprendieron y siguen estudiando de manera amena, viendo que todo eso, que ese material gráfico tan extenso sirve para un montón de cosas. La experiencia es muy gratificante, no solo para los alumnos, sino también para las cocineras, porque se les da mucha importancia a su trabajo, a la importancia que tiene la alimentación de los chicos. Entonces es también como un ida y vuelta de experiencia, desde los que tienen los alumnos desde la teoría a la práctica, a ver cómo ellas están trabajando y juntos llegar a mejorar las condiciones de ese comedor. Es un trabajo que se hace muy de la mano con el cocinero, con el directivo, con departamental de escuelas, la facultad. Todos ponemos un granito de arena para mejorar la calidad de los comedores escolares. Esto de salir extramuros, de que el conocimiento no quede centrado dentro de la unidad académica y la mirada de estos chicos en los comedores y las actividades que hacemos con ellos y demás, es sumamente gratificante. Además, siempre surgen, a partir de los directivos y demás, otras actividades que no están planificadas, pero que las cumplimos con mucho gusto. Por ejemplo, algunos talleres que nos piden, a veces nos piden encuentros con los padres o talleres directamente con los niños de educación alimentaria. Y hay veces en algunas escuelas que empezamos desde la simpleza de un lavado de manos y hay veces que podemos ir avanzando con los chicos mucho más. Así que algo que empezó siendo planeado para trabajar con las cocineras, para que nuestros alumnos del cuarto año de la licenciatura en nutrición tengan donde volcar los conocimientos, terminó siendo algo sumamente satisfactorio para toda la comunidad.